nosotros aquí en los estudios de hoy en Durango. Y bueno, la propuesta también por parte de él para todas nuestras quinceañeras, hermanito. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos ahí en casa, estoy muy bien. Y como tú dijiste, ahora vamos a hablar acerca de quinceañeras. De quinceañeras que luego ahí andan poniéndose unos maquillajes que no van a su tono, que no van a sus 15 años. Así es, fíjate que muchas de las veces no elegimos el maquillaje adecuado o no tenemos una asesoría adecuada para que tú luzcas espectacular o tengas esa edad de las ilusiones como todas las niñas quieren llegar a tener su fiesta. Y la verdad, la mejor opción en peinado y maquillaje somos nosotros, para que ustedes vayan y chequen las nuevas tendencias que nosotros tenemos para todas ustedes. La verdad, tenemos una colección padrísima. Fíjate, Becker, que yo siempre les he platicado, cuando importa, depende de que sea el vestido, tenga que ser tu maquillaje. Obviamente es un accesorio más que va, entonces tú le puedes ir mezclando cualquier tipo de color. En esta ocasión metimos un poquito de colores de que se vea un poquito más vistoso para que resaltara. Obviamente nuestros modelos traen colores verdes y le quisimos resaltar combinaciones en colores verdes. Si tu vestido, ya ves que ahorita la temporada son vestidos rosas, vestidos morados, vestidos azules, entonces hay que mezclar un poquito, hay que jugar con los colores para que realmente se vea padre, se vea iluminado y no se vea como un maquillaje de quinceañera, de novia, perdón, que haya una diferencia entre uno y otro, porque a veces sí las aseñoramos un poquito más y pues no se trata de eso, se trata de que se vean más frescas y juveniles como lo vemos en la pantalla. Frescas y juveniles es la palabra correcta, ¿no? Porque luego las andan queriendo maquillar como Cruella de Vil, ¿no? Exacto, les ponen mucho negro, o les hacen unos peinados recogidos que para mí, la verdad, eso es lo que marca la diferencia de una novia a una quinceañera, que son los peinados, el peinado recogido y el peinado suelto. Y la verdad, fíjate, por ejemplo, aquí ella, te voy a platicar de ella así, se ve más grande. Te fijas con este peinado que le hicimos un poquito recogido, entonces hace que se vea más grande. Si te fijas, qué diferencia hay entre que se vea más con un suelto, o sea, se ve mucho mejor. Oye. Fíjate cómo ella se ve más fresca, más juvenil, más Y le pones un cafecito, pero los labios van muy rosas, ¿verdad? Exactamente. Fíjate que ve aquí en la imagen siguiente donde queremos jugar con ella, que abajo en el delineado inferior lleva un verde. Entonces, arriba estamos jugando con el tono dorado, con el tono doradito, con los tonos terracota y abajo le metemos un verde. Entonces, es el contraste que se mueve, que se maneja en ella para que no se vea toda... Porque antes decíamos, pues vas a traer los zapatos rosas, el vestido rosa y tu maquillaje rosa, o sea, toda rosa, ¿sabes? Entonces, no se trata de eso, se trata de que realmente vayamos combinando, jugando con los colores para que se vea bonito y se vea acorde a. Muchas de las veces también yo les pregunto a las niñas de que sus motivos, o sea, los motivos son los manteles, su decoración, para que vayas tú combinando y jugando con el tipo de decoración que ella trae y se vea todo en armonía. Oye, algo que es muy peculiar en tu maquillaje es la ceja. Exacto. ¿Qué recomendaciones tienes para las quinceañeras en cuanto a la ceja? Fíjate que la ceja marca mucho la diferencia. La ceja, tú sabes que es el margen de tu cara, entonces ahí sí tenemos que jugar muy bien con la ceja y delinearla súper bien. Obviamente, son quinceañeras y traen su ceja pues pobladita, ¿sabes? Entonces hay que darle una arregladita, una limpiadita. No tampoco dejársela tan delgada. Recuerden que ahorita la ceja en tendencia no es tan delgadita, es un poquito gruesa, que realmente se note y que te marquen tu cara. Si tú tienes una ceja cortita, la verdad te va a cortar tu cara y te vas a ver que te veas muy carona. Entonces tienes que llevar una ceja, que vaya de acuerdo a tu tipo de rostro. O a veces hasta enojadas parece que andan. Exactamente, ¿verdad? las ponemos como muy una ceja muy levantada y sí se ven muy enojadas. O se les ve la mirada muy fuerte o se les ve como muy agresivas. Entonces hay que acentuar eso. También los labios, es una recomendación que les doy, no los pongan tan cargados para quinceañera. Si te fijas, en estas dos niñas llevamos unos labios muy tenues para que ahí jugamos más bien con lo que fue el difuminado en los ojos. Igualmente en su mejilla, en su rostro, que lleve un maquillaje muy sutil, te fijas, va muy bien iluminado, lleva el contorno donde debe de ir, que no se vea tan grueso ni tan marcado, porque a veces hay una línea muy delgadita donde marcamos que ya se ve muy marcado el blush o se ve marcado el contorno, entonces hay que tener mucho cuidado en esos aspectos, porque sí se ve mal. Se ve rarito. Se ve raro, exactamente. Oye, igual. Ahora veo también que anda muy de moda la iluminación.
en algunas partes. Pero este también tiene que ser muy cautelosa la iluminación, porque al rato también parecen focos. Sí, parecen focos, exacto. Es lo que te decía, sí tenemos que tener mucho cuidado entre eso, porque hay una línea muy delgada entre lo que es realmente la iluminación y el contorno, porque si nos pasamos, vamos a dejar como... ¿Te acuerdas que salía una... la roña? ¿Te acuerdas? Que traía mucho, mucho corrector. Entonces, así se puede llegar a ver una mala corrección. Entonces, no queremos que pase eso para que todas sus fotos salga impecable y salga bonita. Genial. Oye, bueno, tú, es tu propuesta de peinado y maquillaje. Así pero, es. Por ejemplo, si algunas quinceañeras se quieren hacer algún cambio de color de cabello, ahí contigo tú también les puedes hacer su propuesta, sí, ¿verdad? Sí, claro que sí. También tenemos un paquete adecuado para ti, depende de cada tipo de paquete que tú quieras. Ahí vamos a estar, que lo tenemos para ustedes. Muy bien. ¿A dónde nos tenemos que acercar, Jorge? Claro, ¿dónde que sí. Cita? Estamos en Boulevard Dolores del Río 105A, entre Apartado y Regato. El teléfono es el 811-5756. Ahí estamos para servirle y cualquiera de nosotros podemos atenderle. Oye, que además ya viene la nueva imagen del Salón Yulue. Ya estamos, ¿verdad? Preparando la nueva imagen, la nueva decoración del Salón Yulue, porque recuerden, siempre estamos renovando para ustedes, porque ustedes son lo más importante para nosotros. Jorge, un gusto que estés aquí con nosotros. Igualmente. Y ahí en casita, recuerden que sea cual sea tu estilo, Salón Yulue va contigo. Muchísimas gracias, ahí está la recomendación. Nosotros vamos a ir del otro lado del estudio. Tenemos más música. Disfruten la participación de Rosy Gamero. Vamos del otro lado del estudio.